Asiento. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas a la ceremonia de nombramiento como huésped distinguido de la Ciudad de México del doctor Frank-Walter Steinmeier, presidente de la República Federal de Alemania. Presiden este acto el presidente de la República Federal de Alemania, doctor Frank-Walter Steinmeier. Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, presidente del Congreso de la Ciudad de México. Maestro Enrique Sánchez Sandoval, magistrado decano del Poder Judicial de la Ciudad de México. Maestro Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia en este acto y damos la bienvenida a la señora Elka Budenbender, esposa del presidente de Alemania. Saludamos al excelentísimo señor Wolfgang Hermann Tolt, embajador de la República Federal de Alemania en México. Nos acompaña el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga Fernández. Saludamos con mucho gusto a las y los integrantes de la comitiva de acompañamiento del presidente de la República Federal de Alemania, a las y los integrantes del gabinete legal del Gobierno de la Ciudad de México, a los representantes de medios de comunicación y a quienes nos siguen en esta transmisión a través de plataformas digitales en México y en todo el mundo. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. Tiene la palabra el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, maestro Martí Batres Guadarrama. Con el permiso de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Espero pronunciar adecuadamente el nombre. Doctor Frank-Walter Steinmeier, presidente de la República Federal de Alemania. Para el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, es un gran gusto y una distinción la visita de usted a México y a esta Ciudad de México, capital y entidad federativa de nuestra República. Es un honor y una distinción tener al presidente de una nación con una gran historia, una gran cultura y una fortaleza de pensamiento. El presidente de la nación, de Kant, de Hegel, de Feuerbach, de Marx, de Engels, de Rosa Luxemburgo y de muchos otros pensadores y actores de la vida alemana, así como de grandes escritores como Goethe, Günter Grass, Thomas Mann y otros. Es un momento también en el que pensamos en coincidencias importantes, porque apreciamos el legado de la socialdemocracia alemana en la construcción del estado de bienestar en aquel país. De igual manera, apreciamos desde la Ciudad de México la fortaleza de las instituciones públicas alemanas y en particular también de la universidad pública y gratuita que existe en su país.
Recientemente hemos estado atentos a decisiones que han tomado en materia energética y de igual forma en México estamos interesados en que la nación mexicana tenga un gran dominio sobre sus energéticos para fortalecer su soberanía y su desarrollo en estos tiempos. Finalmente, diría que nuestra ciudad capital, la Ciudad de México, tiene algunas semejanzas con la capital de la República Federal Alemana, Berlín. Es una ciudad, al mismo tiempo es una entidad federativa. Es como un estado capital, como una ciudad capital, que es parte de la federación, un Länder, y es también la capital de nuestro país. Por estas razones es que nos da gusto su presencia en esta Ciudad de México y reiteramos que nuestra ciudad es una ciudad abierta al mundo, es una ciudad para la amistad con todos los pueblos de nuestro planeta. Sea bienvenido, presidente de la República Federal Alemana. Muchas gracias. Señoras y señores, en estos momentos la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hace entrega del pergamino y medalla de huésped distinguido al presidente de la República Federal de Alemania, doctor Frank-Walter Steinmeier. Muchas gracias y muchas felicidades. Cedemos el uso de la voz al presidente de la República Federal de Alemania, doctor Frank-Walter Steinmeier. Die Regie hatte eigentlich Sie vorgesehen, verehrte Frau Bürgermeisterin Sheinbaum. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar für die große Ehre, die mir heute zuteil wird in Gestalt dieser Ehrenbürgerurkunde und dieser wunderbaren Medaille, die Sie mir gerade überreicht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Alexander von Humboldt hat schon vor über 200 Jahren über Mexiko geschwärmt und hat vor 200 Jahren geschrieben. Ich kenne con las siguientes palabras. En, ganz Europa, en toda keine Europa Stadt, no conozco ninguna so ciudad prächtig, so schön que sea tan maravillosa, bin, tan bonita como sea de México. Y cada vez que vengo aquí, he estado varias veces aquí, estoy perfectamente de acuerdo con este juicio de Alexander von Humboldt. Zu sprechen, heißt hablar de Alexander von Humboldt es echar la mirada hacia el pasado y hubo tiempos en el que Alexander von Humboldt aquí en América Latina era más conocido que en Alemania. El que Alexander von Humboldt fuera algo como el segundo descubridor de América Latina lo escuché aquí por primera vez hasta que también esto se comentó más con ocasión de sus 200 cumpleaños. Pero eso muestra cuán precoz fue el interés de los alemanes en América del Sur y América Central y que en cuanto a lo que se refiere a México para Humboldt y lo interesante que siempre ha sido México para los alemanes, también en los siglos pasados. Pero la mirada hacia el pasado solo es una parte de la medalla. La mirada al presente, al futuro, también forma parte de eso. Y quisiera aprovechar la oportunidad para decir que ayer por la noche con la noticia del sismo en México,
tuvimos un momento de titubeo por saber si iba a ser posible venir a verlos, porque aún no teníamos información sobre la gravedad del sismo, sobre los daños que había provocado. Y según las noticias que tenemos, hubo 2 víctimas mortales y muchos heridos, pero por lo visto los daños materiales no son tan importantes. Eso está bien, eso muestra también cuánto han progresado las ciudades en México en la protección antisísmica. Pero quisiéramos también expresar nuestras condolencias a los familiares que sufrieron pérdidas de algún familiar o que quedaron heridos. Y les pido disculpas por mi retraso, porque vengo de una conversación muy larga con su presidente y también parte del gobierno mexicano. Y por supuesto, comentamos mucho el presente, un presente totalmente cambiado ya a lo largo de los últimos 2 años, cuando todos y con instrumentos diversos luchábamos contra la pandemia. Y las huellas de esta lucha se ven en todas nuestras economías. Aún no nos hemos recuperado de la disrupción de las cadenas de suministro y de los otros obstáculos que surgieron al hilo de la pandemia. Pero la historia no nos quiso dar tregua. Con el ataque de Rusia a Ucrania pasó algo con lo que mi generación ya no contaba. La vuelta de la guerra a Europa es algo que consideramos como inconcebible. Durante generaciones hemos estado trabajando porque la guerra nunca fuera posible. Aún así, pasó y causa un enorme sufrimiento en Ucrania. Muchas personas que perdieron la vida, muchas personas que quedaron heridas en el combate y millones que tuvieron que abandonar su país huyendo a los países vecinos. Casi 1 millón de ellos están ahora mismo en Alemania. Y las repercusiones de esta guerra no solo se notan en Ucrania y en los países vecinos, sino también lo hemos estado comentando hoy en las conversaciones con su presidente y los ministros. Las huellas también se encuentran aquí, en México, a miles de kilómetros de distancia geográfica del lugar del conflicto. También aquí se siente la ralentización de la economía mundial, el aumento de los precios de los alimentos y de la energía. Todo eso supone una carga también para la población mexicana. Y eso nos lleva a una única conclusión, de que las democracias deben cooperar más estrechamente, y eso es lo que acordamos el día de hoy. Ya sea en los ámbitos en los que podemos fortalecer las democracias, en el multilateralismo. Ahora se va a celebrar la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se puede esgrimir este argumento y hacerlo más fuertes, pero también campos que son importantes para los dos, por ejemplo, la energía, donde hoy hemos hablado de las posibilidades de cooperación. Y una frase tal vez más sobre México. También usted ya mencionó una similitud con Berlín, al mismo tiempo ciudad y land, o sea, Estado federado, pero hay más similitudes que me llamaron la atención a lo largo de los años durante mis visitas, porque cada vez que vengo a México cambia un poco, o ha cambiado un poco. Lo mismo pasa en Berlín, porque no se para de construir. Hay arquitectura nueva, impresionante, que nace aquí en México, lo que muestra lo que no solo es un espacio de vida para mucha gente, sino también un espacio de futuro. Y eso es lo importante que tenemos que dar a nuestra población. Esperan de nosotros un futuro y aliento, y eso es lo que les tiene que dar la política, y ustedes lo hacen aquí en su ciudad y con mucho éxito, y juntos entre Alemania y México queremos lograr que las crisis que existen
que las podamos afrontar juntos y trabajar por un futuro juntos. Muchas gracias por esta distinción. Doctor Frank-Walter Steinmeier, presidente de la República Federal de Alemania. Y a continuación escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes al doctor Frank-Walter Steinmeier, presidente de la República Federal de Alemania, a su distinguida esposa, a toda la comitiva que viene con el presidente. Muchísimas gracias por sus palabras y es un honor para nosotros poderle dar este recibimiento que lo damos a personas en particular, que es huésped distinguido de la Ciudad de México. Y al mismo tiempo la medalla, que significa también las llaves de la ciudad. Sea usted bienvenido a la gran Ciudad de México. Como bien lo comentó, esta es una ciudad de la cual nos sentimos muy orgullosos. Gobernar una ciudad que tiene más de casi 3.000 años de historia, desde su primera civilización, que tiene no solamente la historia milenaria prehispánica antes de la conquista española, sino que al mismo tiempo guarda los grandes edificios del periodo colonial y después de la época moderna, de lo que nosotros llamamos las grandes transformaciones de nuestro país, donde la ciudad ha sido parte fundamental de esta historia. La independencia de México, la reforma, la Revolución Mexicana y hoy lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente. La Ciudad de México es una ciudad hospitalaria, es una ciudad que por constitución, pero además por convicción, recibe a grandes migrantes que han llegado a esta ciudad, desde nuestro propio país y de distintos lugares del mundo. Es una ciudad que ha ido formándose con una riqueza cultural enorme. Guarda la riqueza cultural de nuestro país por ser ciudad capital, pero también la riqueza cultural del mundo por las grandes migraciones de distintas personas que han llegado a esta ciudad, porque siempre ha sido una ciudad hospitalaria y la sigue siendo. Y hoy quiero en particular, además de la intervención de nuestro secretario de Gobierno, Martí Batres, darle un agradecimiento especial. Por dos razones. Una, porque hemos recibido mucha colaboración por parte de Alemania al gobierno de la Ciudad de México, particularmente en los temas ambientales y los temas de energías renovables y de eficiencia energética. La Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México tiene cerca de 8 proyectos con distintas organizaciones y agencias alemanas que nos han ayudado desde asesoría en el uso eficiente de la energía en los edificios del gobierno de la ciudad, hasta apoyo en términos del reciclamiento de los residuos sólidos y al mismo tiempo también en lo que para nosotros es fundamental, que es nuestro programa ambiental y de cambio climático, donde han sido ustedes una parte fundamental en la asesoría. Así que no quería dejar pasar la oportunidad para agradecerle todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes en términos de asesoría técnica. Y también al mismo tiempo, la ciudad hoy, en este nuevo momento económico que está viviendo, está también vinculada económicamente con Alemania. Tenemos varios proyectos con un cúmulo de empresas alemanas, entre ellas uno de ellos es una rehabilitación que estamos haciendo de la principal línea del metro de la Ciudad de México, en donde está participando la empresa Siemens de manera muy importante y también en muchos otros proyectos que estamos desarrollando en la ciudad. Y hoy quisiera darle las gracias por su visita a esta ciudad, darle las gracias por estar en este Palacio del Ayuntamiento, en este lugar en donde usted está, se ha escrito la historia de la ciudad. Así que su presencia pues también está siendo parte
de esta historia de la Ciudad de México. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así finalizamos, damas y caballeros, esta significativa ceremonia. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.